Ya van a abrir cámaras, ¿no? Sí, ya están abiertas. Ya están cámaras. Autoridades estatales, muy buenos días. Con la finalidad de llevar a cabo la firma del convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Zacatecano Migrante, les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento protocolario, agradeciendo la presencia de la ingeniera Laura Elvia Bermúdez Valdés, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias, licenciado. Licenciado Iván Reyes Millán, encargado del despacho de la Secretaría de Zacatecano Migrante, bienvenido. Muchas gracias. Licenciado Javier de León Rivera, secretario técnico de la Secretaría de Zacatecano Migrante, bienvenido. Hola, gracias. Licenciado Óscar Gabriel Campos Campos, director jurídico de la Secretaría de Zacatecano Migrante, bienvenido. Licenciado Elías Baraja Romo, subsecretario de Regularización de la Tenencia de la Tierra de Salud, bienvenido. Gracias. Acto seguido, solicitamos de la manera más atenta a la ingeniera Laura Elvia Bermúdez Valdés dirija su mensaje. Gracias, buenos días a todas y todos los presentes. Gracias, encargado de la Secretaría del Migrante, por atender a esta reunión, donde celebraremos la firma del convenio de colaboración de acciones en beneficio de la sociedad zacatecana. Me permito dar una pequeña reseña del objetivo de la firma de este convenio. Como parte de las atribuciones estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, que refiere, entre otras, la obligación que tenemos los secretarios de conducir actividades de manera programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones para el logro de los objetivos establecidos como prioritarios en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como el llevar a cabo la coordinación necesaria entre sí, cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, que es el caso que nos ocupa el día de hoy, reunidos para celebrar la firma de este convenio de colaboración de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaría del Zacatecano Migrante, con el objeto de unificar criterios y esfuerzos para difundir, promover, tramitar y ejecutar los programas y acciones que implementa la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en materia propia, como lo son viviendas, de vivienda, desarrollo urbano y certeza jurídica a través de la regularización de la tenencia de la tierra, para que puedan ser propuestos a la comunidad emigrante y sus familias para promover su reinserción económica y social a través de acciones dirigidas que garanticen la accesibilidad a los programas para el logro de un bienestar social. Con ello, se está dando atención y cumplimiento a ambas secretarías a las políticas públicas y estrategias que a cada uno compete, derivadas del referido Plan Estatal de Desarrollo, atendiendo a los fines y anhelos de la nueva gobernanza. Bienvenidos. Muchas gracias. De la misma manera, solicitamos atentamente al licenciado Iván Reyes Villán, nos dirige un mensaje, licenciado. Muchas gracias. Buenos días, ingeniera Laura. Buenos días. Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, estimados colegas, es un honor para mí representar a la comunidad migrante en esta firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaría del Zacatecano Migrante, que reafirma el compromiso del gobierno del licenciado David Monreal Ávila con nuestra comunidad migrante. El gobernador David Monreal Ávila me ha instruido establecer el contacto con la comunidad migrante, con quienes buscamos construir una nueva relación entre el gobierno del estado y los clubes migrantes para abonar e impulsar el desarrollo del estado y de la propia comunidad migrante. Nuestras coincidencias son genuinas y por ello afrontamos retos comunes. Ya lo ha expresado el gobernador David Monreal Ávila, tenemos un compromiso serio de corresponsabilidad y cooperación. La Secretaría del Zacatecano Migrante saluda y celebra el interés de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de establecer las bases de colaboración y coordinación entre ambas dependencias a favor de la comunidad migrante, de la mano con el diálogo político y el impulso al encadenamiento productivo, comercial y de inversiones, realizaremos con la comunidad migrante cooperación de alto perfil, dirigida a fortalecer la competitividad e integración del Estado, atendiendo el mandato que recibimos del titular del Ejecutivo Estatal.
En la Secretaría del Zacatecano Migrante continuaremos fomentando la participación e involucramiento de toda la estructura de la administración pública del Estado a favor de la comunidad zacatecana migrante y sus familias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Sin más preámbulo, procedemos a la firma del convenio, por favor. Adelante. Este es uno de ellos, ¿verdad? Sí. No sé si ya está.